Good evening. Good evening. How was your day today? Good evening, teacher. How was your day today? Fine. Good. Very good. Excellent. Okay. Now we have okay, it's 10 o'clock for me. It's 9 there. Okay, we have section 3. Okay. Ahora sí. Okay. I haven't opened the PPT for you. I had to look for it. Okay. There is. Okay, beginners 3. Now, we have the famous Albert Einstein, and he say, imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. What do you think about that? Do you agree with him? Imagination is more important than knowledge. Y lo está diciendo uno de los mejores científicos del mundo. Es más, creo que se extrañan porque el cerebro de Albert Einstein dicen que era más pequeño que lo normal en el ser humano. Menos mal que era más pequeño. Y era el cerebro de Albert Einstein, the brain, Albert Einstein's brain was his lab. O sea, él todos los cálculos y todas las cosas los hacía en el cerebro de él. Entonces, he has to prove his things, the things that he imagined. There had to happen special things. For example, he told that that there is a curve in the space. When there are planets or suns, and he can prove it when there was a complete solar eclipse. So, and they measure in somehow, and they can see the star that was behind the sun. Because there was and then he can prove that it was a kind of curve in the universe for the mass of the sun. Okay, and they can see what it was behind the sun. It was very, very exciting to prove something that it was just in his mind. O sea, pudo probar algo que estaba solo en su mente y lo pudieron probar con ese eclipse.
Entonces, that's why he said imagination is more important than knowledge. Now, don't work too hard. Remember that in last session we were talking about imperatives. Then if I tell you don't work too hard, what kind of imperative is it? Si le digo don't work too hard, ¿qué tipo de imperativo es? Negative imperative. And if I say take a pill every 4 hours, hello? Positive. Affirmative. Okay, or positive. Okay. And what about don't work too hard? Stay. Okay, don't work too hard. Don't stay up too late. Don't stay up too late. Okay. Don't stay up late. Don't stay up late. Esos son negativos. Okay. Now. Let's start with this. We have a lesson objective 3. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Okay? Okay, now, places and things. Repeat after me, a bank. A drugstore. A post office. A post office. A restaurant. A bookstore. I love it. A department store. Miren, el que tiene demasiada bulla en su background, me hace el favor de ponerse en mute. Hasta música tiene ahí, ya no vamos a poner a bailar salsa. El que tiene demasiada bulla en su background, se pone en mute, por favor. Entonces lo voy a mutear yo a todos. No hacen caso, okay. Es que perturba a los demás. A department store. A supermarket. Okay. Entonces, what we can do in each of the places? For example, you can buy stamps at the post office. Repeat, please. You can buy stamps at the post office. You can buy gasoline at a gas station. You can buy gasoline at a gas station. You can buy a sandwich at a restaurant. You can buy a sandwich at a restaurant. You can buy a dictionary at a bookstore. You can
can buy a sample at a stationery store. You can buy a sweater at a department store. You can buy a sweater at a department store. You can buy shoes at a department store. You can buy shoes at a department store. You can buy bread at a supermarket. You can buy bread at a supermarket. Now let's go to the knowledge check. Right. Knowledge check 3.2. ¿Cuántos ya lo hicieron? ¿Cuántos ya hicieron este knowledge check? ¿Nadie? Me. Oh, me teacher. Okay, nice. Now, let's listen to this. Ya lo hice también. Good. Ya tenemos quien no te copia. Yo correcto. No lo he hecho. Es que no lo hago para hacerlo con ustedes así frente a frente. Where are you going? Pero si se fijan, aquí en todo esto, todo lo que está en verde es porque ya lo hice, ya lo pasé, ¿verdad? Solo normalmente los knowledge checks no los hago para hacerlos con ustedes en el momento de estar recibiendo la clase. Sin embargo, hay unos que ya están chequeados porque ya los hice. ¿Y por qué los hice? Porque alguien me habló y me preguntó sobre el asunto y yo para contestar tengo que ir a ver qué es lo que tenía que hacer y entonces los contesté de un solo, ¿ok? Pero vamos a irnos a este... Bueno, vamos a leer, antes de escuchar el audio... Vamos a leer por qué es que no, que, en qué nos tenemos que fijar en el audio. Por ejemplo, dice, listen to the Anderson family's conversations to answer the questions. Entonces, what is Jane going to buy the swimsuit that she needs? What does mom need from the supermarket? What does dad need from the dog store? Where is Mike going to go with his dad? Ok, en eso nos tenemos que fijar a la hora de estar escuchando el audio para contestar esas preguntas. Una pregunta, ¿lo están escuchando? No. ¿No, ¿no escuchan nada? No, nada. No, permítanme, vamos a ver cómo podemos resolver eso. No, bueno, vamos a ver si ahora sí lo pueden escuchar. Page 87, exercise 2, listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I need some right now. I'm gonna go to the drugstore and get some.
4. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike, but what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay. Do you want to listen again? ¿Quieren escucharlo otra vez? Yes. No, está bien. Esa es la respuesta. Okay. Now. Teacher. Yes. Solo una sugerencia. Si usted se pone muy pegado el micrófono a la boca, se le escucha raro. No lo escucho Vaya. Bien. Gracias. No, ¿y aquí ahorita? Sí, se oye Vaya. Clarito. Ok, gracias. Ok, what is Jane going to buy the swimming suit that she needs? At the department store. At the department store, okay. In El Salvador, if you need a swimming suit, you can buy it at the beach. I remember I have seen some places to buy swimming suit and things. And also at the supermarket, you can find swimming suits at the supermarket in El Salvador. So in El Salvador, you can find at the supermarket, at the department store, and at the beach, okay? And now you can buy it with bitcoins. Now, what does mom need from the supermarket? Cookies. Groceries, clothes, or cookies for dessert? Cookies for dessert. Cookies for dessert. Okay, cookies for dessert. What does that need from the drugstore? Aspirin. Aspirin. Okay. What is Mike going to go with his dad? To the drugstore to get a newspaper. To the drugstore to get a newspaper. Okay. And what he needs the newspaper for? ¿Para qué necesita del periódico? Movies. What movies? To know what is on the movies. Para saber qué es lo que hay en el cine. Okay. Estamos bien. 33 sobre 33. Okay. Now let's go to... Can you see it? Yes. Okay. Lesson objective. Repeat after me. By the end of this class. By the end of this class. You will learn. To sound natural. When saying compound nouns. Okay. Now, post office. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. Donde está el puntito S es donde se tiene que hacer el acento, o sea, la fuerza de voz.
Okay, post office. Post office. Gas station. Gas station. Red room. Coffee shop. Drugstore. Coffee shop. Supermarket. Department store. Okay. Entonces, como ya terminamos con este, pero no se aflijan, que tengo otro por aquí. A ver. Vamos a ver, este está bonito porque vamos a ver las prepositions of place. Entonces, vamos a ver. Dijo un ciego que no miraba. Teacher. Dígame. Tengo una pregunta. Dígame. En la plataforma está la lección 1, 2, 3, 4 y 5. Al finalizar esas lecciones con ejercicio, da una nota final. Ajá. Mi pregunta es, ¿solo son esas 5 lecciones para todo el módulo? Sí. ¿O es que todavía hay más actividades? No, las 5 lecciones. Pero las 5 lecciones, o sea, 5 secciones, acuérdese que las vamos a ver en todo el módulo. Entonces ahorita estamos en la sección 3. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, la sección 1 y 2 la vimos en la primera semana, se podría decir. Sí. Y ahorita estamos en la sección 3 y vamos a hacer el midterm exam. Ah, es que yo no había hecho ni un ejercicio el martes pasado, el miércoles, y me mandaron un mensaje que tenía que terminarlos todos. Sección 1 y 2 se tiene que terminar. 1 y 2 nos dijeron. 1 y 2. 1 y 2, ajá. O sea, todo lo que no había hecho. No, o sea, ya había hecho la lección 1 y ya iba por la 2. Sí, porque no habías terminado la 2, te habían dicho. No, me dijeron que todas las lecciones tenía que terminar para que me diera la nota final. No, pues sí. Para que le dé la nota final tiene que terminarlo todo. Pero tiene que terminarlo todo en su momento, que es en la cuarta semana que vamos a terminar, ¿no? O sea, usted puede terminarlo antes si quiere, pero tiene que terminarlo antes de que terminemos todo que va a ser en la cuarta semana. Nosotros terminamos, vaya, ahorita estamos en lo que es la segunda semana, o sea, el jueves vamos a terminar la segunda semana y vamos a estar terminando lo que es ya la mitad de todo. Entonces, el 3 de febrero, vamos a estar terminando lo que sería la tercera semana. Y el 10 de febrero es que usted va a terminar ya todo el curso. Para el 10 de febrero, usted tiene que haber terminado ya incluso el examen final y todos los ejercicios de la plataforma. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Y aquí en las clases vamos revisando las cosas para que usted los tenga complementados. ¿Verdad? Entonces, si usted no ha hecho las cosas, durante la clase puede abrir su plataforma y lo va haciendo a la par de lo que lo va viendo. O por lo menos va escribiendo los ejercicios para hacerlos más tarde, sea más fácil.
ya con las respuestas correctas. ¿Ok? Hello. Ok, teacher, gracias. Ok. But the important thing is to never stop questioning. Repeat, please. The important thing. The important thing. Is to never stop questioning. Is to never stop questioning. O sea, lo importante es nunca parar de preguntarse, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes han escuchado de que dicen, este niño está en la edad del por qué, ¿verdad? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué tú? Yo no he terminado la etapa del por qué, ¿verdad? Yo todavía sigo preguntando, o sea, alguien hace algo y por qué. Y tal cosa funciona así y quiero saber por qué, ¿verdad? Entonces, es una forma de aprender. The philosophers in ancient times, los filósofos en la edad antigua, lo que hacían era eso, a sus estudiantes les preguntaban por qué, y así fue que surgieron las ciencias, ¿verdad? Porque tenían que averiguar por qué esto era así, por qué esto era así, y entonces ahí fue que se fue averiguando. Entonces, haciendo preguntas eran que los hacía pensar y tratar de encontrar qué eran, ¿verdad? La realidad que los rodeaba. Lo único que algunas veces se ponían así como que demasiado, uff, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le I comment to my children that some philosophers said that the things exist because we think of them. O sea, las cosas existen porque pensamos en ellas. Si no pensamos en ellas, no existen. ¿Verdad? Entonces, y yo le digo que está bien que ellos crean eso, ¿verdad? Pero la realidad existe independientemente de mí. Porque si yo no existiera, la realidad para ustedes seguiría existiendo. ¿Verdad? Y que yo no esté pensando en eso no quiere decir que las cosas no existan. Porque ustedes viven en El Salvador y yo vivo aquí en Panamá. Pero no porque ustedes no estén aquí no existen, ¿verdad? O porque no estén en mi realidad, no existen. Entonces, hay algunas cosas que son cuestionables de los filósofos, ¿verdad? Pero hay otras que tienen cierta razón, ¿no? There were some philosophers that said that the things exist because we gave them a name. Entonces, porque las nombramos. Entonces, y yo les digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y me dicen mis hijos, ¿por qué? Y les digo, because there are different, the same thing can have different names in different cultures. In different languages. O sea, la misma cosa puede tener diferentes nombres. Y no porque ese nombre diferente va a cambiar. Es la misma cosa. Por ejemplo, en El Salvador, a lo que aquí le llaman culantro, es una hojita así alargada. Aquí le llaman culantro. Y entonces, y en El Salvador le llaman de otra forma, no me acuerdo ahorita cómo se le llama, pero es la que ocupa para sopa, que es así, capa. Alargadita. Alcapate. Eso. Alcapate. 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 Vaya. Para nosotros es alcapate. Yo tengo sembrado aquí. Para nosotros es alcapate. Pero si yo les digo a ellos, denme alcapate, no me entienden. Les tengo que decir culantro. No es cilantro. No. El cilantro es otra cosa. El cilantro es aquel que tiene raicita. ¿Verdad? Entonces, ese es el cilantro, que es así, alargadito, como que fuera tipo
perejil o algo así, pero que tiene la raicita. Ese es cilantro. Pero aquí tienen cilantro y culantro. No conocen el alcapate. Pero no porque no le llamen de la misma forma, no existe. ¿Y el alcapate para qué lo usan? Yo lo ocupo para hacer sopa, para ponerle al también, lo ocupo como que fuera, así como ocupo cebolla, tomate, chile verde, ¿verdad? O sea, es otro de los sazonadores, ajá. También últimamente me estoy acostumbrando también a lo que es la albahaca, como tengo sembrada aquí. Entonces también le estoy poniendo albahaca a las cosas. También tiene un aroma bien bonito. Well, never stop questioning. Okay, remember the compound sounds? Post office, gas station, restroom, coffee shop. Okay, now we will use this vocabulary with the prepositions of place. By the end of this class, you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Entonces, tenemos. Repeat after me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Se equivocaron. Disculpen, la secretaria se equivocó. I'm sorry. I don't think so. I'm sorry. I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. It's across from the park. You can't miss it. You can't miss it. Right. What does the mini corner? Corner, la esquina. Sobre la esquina. Ajá, esquina. Y across. ¿Perdón? Y across. Lo vamos a volver a leer y me dice cuál porque no le entendí. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? I'm sorry. My son needs a restroom. Cuando estemos con la palabra que quiere saber, nos dice, porque no le entendí qué es lo que me preguntaba. Well,
Where? There's a restroom in the department store. There's a restroom in the department store. On Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. It's across from the park. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Es across from the park. Ya lo vamos a ver aquí, se lo voy a enseñar. Al cruzar. Across from. Right. Cuando algo está frente a frente, pero hay algo que lo separa. Puede ser una calle o puede ser, qué sé yo, una mesa. O sea, si usted está sentado en la mesa, alguien se siente enfrente de usted, eso es across from, ¿verdad? Entonces, si en el caso de aquí, que con las calles, es que, digamos, el parque está aquí y across from the park, está el ¿cómo se llama? Algo así como el department store. Sí, enfrente. Enfrente de, pero pasándose la calle. Al cruzarse la calle. Ajá. ¿Verdad? Across from. ¿Verdad? Across from. O sea, enfrente, pero pasándose la calle. Thank you, teacher. Okay. Esa es de donde están hablándole, ¿verdad? Esa es de Main Street. Esa es de First Avenue. Second Avenue. En Center Street. ¿Verdad? Y esta se llama Park Street. ¿Verdad? Para mí debería llamarse Park Avenue. Porque las avenidas van de sur a norte o de norte a sur. ¿Verdad? Y las calles corren de este a oeste. Entonces, aunque sea chiquita, esta que le han puesto Park Street, aunque sea chiquita, o sea delgadita, este debería de ser avenida, porque va de norte a sur, o de sur a norte. ¿Verdad? Eso es lo que no me gusta aquí de Panamá, porque cada quien le pone nombre a las cosas como le da la gana y no respetan eso de norte y sur y este y oeste. O sea, ellos, si le quieren poner calle, aunque sea avenida, y entonces lo desubican a uno. Bien, entonces volunteers, a mí me gusta este grupo porque casi la mayoría pasa. Ok, vamos con Don Rolando y Yolanda. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. Now, thank you.
Los que ya van pasando, vayan bajando la manita para que no lo vuelva a llamar. Now, Daisy and Sira. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and Third? Yeah. Thanks a lot. ¿Qué le pasó? Yes. No se le escucha. Yes. Perdón, que había tirado el audio. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you. Now, Lorena Patricia and Betty Tamar. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I am sorry, I don't think so. Oh, no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corners of May and Spears? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Now, acuérdese de ir bajando las manitas. Now, Sira and Jacqueline. No, Sira usted ya pasó, ¿verdad? Baje la manita, por favor. Jacqueline and Zenaida, please. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Restroom around here. A public restroom. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where? On Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Now, Xiomara Alejandra and Ale Perez. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needed a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of Main at First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Now, vayan bajando las manitas, los que ya pasaron.
It is Marina and William Dagoberto, please. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. There's a restroom in the department store on Main Street. Where is on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you very much. And now, Luis Gonzalo. Josué Ayala. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh, no, my son needs a restroom. Well, there are restrooms in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main First Avenue. Or the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Any other volunteer? No. Okay. Now, here are some prepositions of place. On. When we are talking about locations, either streets or avenues, or alamedas, or what is la otra? Alameda. Bueno, lo que sea. Siempre que sean calles y cosas así, usted va a decir on. On. Entonces, y puede, cuando sea que está formando una esquina, entonces se dice on the corner of, ¿verdad? En la esquina de. Pero acuérdese que normalmente en una esquina, o sea, en dos calles que se cruzan, hay dos esquinas que dicen lo mismo. O sea, on Main Street and First Avenue hay dos esquinas. La de la izquierda y la de la derecha. Entonces, tienen que especificar un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, ella especificó diciendo que across from the park. Entonces, across from the park, solo hay una de las esquinas que está across from, ¿verdad? La otra está así como en diagonal del parque. Next to es cuando está a la par. Between es cuando está en medio. Okay, now repeat after me. The department store... The department store. The department store is on Main Street. Is on Main Street. Is on the corner of Main and First. Is on the corner of Main and First. Is across from the park. Is across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store. The bank is between the department store and restaurant. And the restaurant.
In the restaurant. Okay. Now, here we have First Avenue on the corner of First Avenue and Center. We have four corners. O sea, aquí tenemos cuatro esquinas, fíjense bien. Está la esquina esta de este parqueo, the parking lot, the corner of the gas station, the corner of the hospital, and the corner of Luz, department store. ¿Verdad? Entonces aquí hay cuatro esquinas. ¿Verdad? Y entonces esta es Main Street y esta le han puesto Park Street, ¿verdad? Second Avenue and Center Street. Bien. Entonces, the department store. Repeat, please. The department store is across from the park. The department store is next to the city bank. Okay, thank you. Now, these are some of the prepositions of place. Okay, down the stairs. Abajo de las escaleras, ¿verdad? O de la grada. Up the stairs. Arriba, ¿verdad? De las gradas. Out of the box. O sea, sacándolo de la caja, ¿verdad? Sacándolo de la caja. Into the box. Es metiéndolo en la caja. In the box. O sea, dentro de la caja. On the box, sobre la caja, ¿verdad? Under the box. Debajo de la caja. Next to the box. A la par de la caja. Toward the box. Es hacia la caja. Away from the box. Alejándose de la caja. Past the box. Pasando, ¿verdad? Pasando la caja. Over the box. Así como saltando sobre la caja, ¿verdad? O sea, over es así. Over, saltando. Between the boxes. O sea, está en medio de. Ahora, among the boxes. O sea, entre las cajas, pero así, rodeado, no solo por dos. O sea, between es cuando solo hay dos. Y entonces está en medio de, pero solo dos. Cuando está completamente rodeado, ese es among. Between es entre, pero solo dos cosas. Y among es entre, pero varias cosas. ¿Verdad? In front of the box. Behind the box.
Detrás. Detrás de. On to the box. On to the box. On to the box. Off the box. Off the box. Señor, ese on to the box es como saltar encima o... Sí, como saltar encima, pero quedarse así sobre, ¿verdad? O sea, on to es como saltar, pero quedarse sobre. Pero en la parte de arriba. Ajá, porque si usted dice into es cuando entra. Entonces este onto se queda es como sobre. Un salto. Ajá. Y después off the box es bajándose, ¿verdad? Bajándose de la casa. Ah, subiendo, bajando la casa. Ajá. De la caja. Ajá. Dígame. ¿Y on a qué se refiere entonces? Sobre. Sobre. Sobre, sobre. Sí. Ajá. Sobre, pero topándolo. Porque hay un sobre que es este above, que es como así, dejando suficiente espacio. Y está otro que es sobre, que es este, el over. Pero así como over, el ¿verdad? Over, o sea, salto. Sí, pero también queda como un poquito más cerquita, pero no lo topa. O sea, que hay como diferente. Está on, que está completamente directo. Over, ¿verdad? Con un poquito de espacio. Y above con más espacio. ¿Verdad? Te digamos que above you puede estar, qué sé yo, este. Las estrellas, ¿verdad? Este, la luna, el sol, ¿verdad? Los aviones están above, ¿verdad? Y over you puede estar, qué sé yo. El sailing, ¿verdad? De una casa está over. Umbrella. La umbrella también puede estar over you, ¿verdad? Entonces, este, y después, around the box. Around es alrededor. Alrededor, alrededor, ¿verdad? Around. Este, under puede ser como, de, como detenido, como está aquí, y puede ser también que pasa, ¿verdad? Pasa debajo. ¿Papi? ¿Perdón? Ajá. Digamos así como cuando usted va en un paso a desnivel, usted va pasando debajo de algo, ¿verdad? Pero pasa. O puede estar debajo de algo y quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, under tiene esas dos aplicaciones. Under the table. Ajá. Under the table, sí. Vaya, y below es igual que con above, ¿verdad? Above dejando suficiente espacio y below dejando suficiente espacio, pero hacia abajo. O sea, podríamos decir también que digamos, aquí en este caso, este, the ball is above the box. Pero podríamos decir que the box is below the ball, ¿verdad? Una cosa está arriba y la otra cosa está abajo. Pero dejando suficiente espacio. Near the box es que está cerca de la caja, pero ese cercano puede ser este, atrás, adelante o a cualquiera de los lados. Incluso arriba o abajo. Next, o sea, near. Puede ser en cualquier lugar cercano. Bueno, en cambio, next to es a la par, pero... así como a la par, ¿verdad? Next to, a la par, ya sea a su izquierda o a su derecha, ese es next to. Near the box, ya les expliqué, y far from the box es que está lejano, ¿verdad? Along es como que van este, a la par. Across from, o también que va como along, como que va pasando en una calle, ¿verdad? Along tal calle, ¿verdad? O sea, que va pasando. Y across from, ya le dije que es como cruzarse la calle, como de frente a frente, ¿verdad? Y through es cuando uno, digamos, usted, you can get through a tunnel. Puede atravesar un túnel, ¿verdad? Entonces, esas son las prepositions of place. Any doubt? ¿Alguna duda o consulta?
No sé si podría subir un poquito más la imagen, porque hay una. Fíjate que no se puede, o sea, la imagen venía, ya venía con ese defecto. De acuerdo. Pero es, aquí es across from, y aquí es throughout, ¿verdad? Throughout, ¿verdad? Y along the street, ¿verdad? Along the street. Bien. Entonces, ¿no hay dudas ni consultas? Teacher, ¿no? Nos va a compartir esa imagen en el grupo. Siempre se las paso. Siempre se las paso, ¿verdad? Hoy que terminemos la clase, se las voy a pasar. Para que estén estudiando. Pero esta, acuérdense que esta todavía nos falta. ¿Verdad? Porque como la empezamos ahorita, todavía no falta, esta la vamos a terminar mañana, ¿verdad? Pero se la voy a pasar hoy. No se preocupe. Thank you, teacher. Ok. Thank you. See you. See you later. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night, sir. Good night, teacher. Okay, good night. Good night. Bye bye.